En Ambrosa, en directo con Otis Grant esta noche. Ah, me avisan que antes quizá he hecho confundirles a ustedes porque haciendo una broma con Martes y 13 he dicho que el programa estaba grabado y les aseguro que el programa no está grabado, que lo estamos emitiendo en directo cuando faltan 25 minutos para la medianoche. Voy a presentarles a los hombres que han constituido uno de los mayores escándalos discográficos en la historia del pop. Después de haber vendido más de 20 millones de copias de su canción hit, Girl, You Know It's True, chica, tú sabes que es verdad, su productor Frank Farian, descubrió al mundo entero que en realidad ellos no cantaban en ese disco y que eran otros los que habían cantado, que ellos eran pura imagen. Para aclarar este tema, para hablar de ello y sobre todo para presentar lo que van a hacer a partir de ahora mismo, con su propia voz, queremos presentar ahora también a Milli Vanilli, al señor Rob Pilatus y al señor Fab Morvan. Buenas noches, bienvenidos. Señor Pilatus, a ustedes esperábamos, bueno, a ustedes, les esperábamos el 29 de noviembre y a usted le detuvieron en Los Ángeles. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, era un truco de publicitario. No. ¿Seguro? Sí, sí, de verdad. Fuimos al China Club, que es un lugar parecido a este, a pasarlo bien. Fuimos a casa con unos huéspedes, unos amigos. Había un fan que no quería irse, se le pidió el taxi. Y dijimos, oye, a ver si coges la onda y te vas. Tenemos sueño, estamos cansados. A lo mejor nos veremos mañana. Y esta chica, pues no acabó de entender la idea. Y hizo una cosa bastante tonta, llama a la policía. Y dice que nosotros la habíamos atacado sexualmente. De manera que me arrestan y al cabo de 3 horas ya me dejan suelto. Naturalmente ni siquiera se vio la causa en los tribunales. Pero fue curioso porque esta chica era de Nueva York. Y pasó 3 días después de que nos pasara este asunto a nosotros dos. Oiga, pero eso le ha costado a usted o a su manager o no sé quién $10,000. No nos costó $10,000, ni mucho menos. No hay que creerse todo lo que viene en los periódicos. Pagamos $10,000, pero como el caso se rechazó, nos los devolvieron. Se lo han devuelto. Pues bueno, aclarado todo esto, vamos a comenzar con la historia que nos interesa, con la historia que hemos leído en la prensa, y que supongo que esa sí que es verdad, que es que un buen día el señor Frank Farian, el productor de ustedes, dijo a todo el mundo que ustedes no cantaban en sus discos, que no eran sus voces las que habían hecho triunfar Girl, You Know It's True. ¿Por qué lo hizo Frank Farian esto? Bueno, hay que quizá entender que él ya tuvo su éxito y tiene un problema este hombre con su yo, con su ego. Es este individuo que en el escenario nunca tuvo ningún éxito, pero quería ser cantante. O sea que desde el inicio nos engañó. Hicimos el disco y él nos dijo, vamos a ahorrar un poquitín en los costos de producción, vamos a conseguir un éxito con esta canción. De manera que esta canción se convirtió en un éxito. ¿Pero cantaban ustedes en el disco o no? No, nunca cantamos en este disco. No, jamás. Por eso dejamos de cantar. Porque queríamos cantar nosotros. Tenemos voces fantásticas. Y queremos cantar. Éramos demasiado populares para él. ¿Entiende? No estábamos dispuestos a seguir así. Pero ¿a ustedes no les sorprendió cuando les ofreció poner la cara a otras voces? ¿No les parece un poco extraña la situación?
No, he didn't do it. No, he did a trick with us. Es que este hombre nos engañó, como like lo decía. Él produjo el disco y nos dijo, mira, Rob, Fab, sois unas grandes estrellas, he gastado muchísimo dinero en vosotros, vamos a conseguir un éxito. Y cuando nos promocionó, secretamente, sin saberlo nosotros, terminó el álbum con dos cantantes a quien nosotros no conocíamos. Y al regresar dijimos, queremos cantar nosotros, pero entonces él nos sacó un contrato que nosotros habíamos firmado. De manera que en el segundo álbum dijimos, esta vez no. Y, pero naturalmente, como decía, este hombre tiene un problema con su ego y esto es lo que le condujo al desastre. Porque ustedes habían cantado antes, o sea, voz tienen. Claro. Sí, porque no entendemos el problema de este hombre. Ya. Yo pienso que es un hombre que tiene un problema porque nunca ha estado en un escenario, es solo un productor. Nosotros estábamos hartos de esta situación. Claro. Le creamos la imagen para él y, en fin. ¿Y ustedes por la noche podían dormir? ¿No tenían mala conciencia pensando que lo que la gente estaba clamando eran otras voces? Digo yo, ¿eh? Sí, fue terrible, ¿no? Horroroso. Porque al cabo de dos meses de salir el single, salieron los primeros rumores y cada vez teníamos que mentir ante nuestros fans. Estábamos obligados a mentir ante los periodistas. Y claro, no son tontos, ya lo sabían, pero debíamos mentir. Y le dijimos a Frank, por favor, Frank, no destruyas nuestra carrera. Claro. Sabes que podemos cantar, es un problema con tu ego. Y él no quiso. Les compadezco porque creo que hicieron ustedes una gira por 107 ciudades americanas, cantando como live, dijera, o sea, como si fuera como en directo. Bueno, quizás aquí hay que decir que la gente a veces en los conciertos cantábamos en vivo con nuestras propias voces. ¿Ah, sí? Claro. Pero la gente no se daba cuenta. Por ejemplo, a veces el equipo técnico, por ejemplo, el sin clavier no llegaba a funcionar y en fin, nos veíamos obligados a cantar en vivo, la verdad. Y todo este asunto fue muy raro. Oiga, no había pasado nunca, ¿no? Que ustedes sepan en la historia del pop esto. Bueno, yo creo que no. Ni Frank Farian tampoco lo había hecho nunca antes. Esto no. Con Pony M pasó exactamente eso. Sí, es una pena que nos haya tocado a nosotros este loco con su ego, que quiere ganar tanto dinero, que nos quiere controlar. Pero yo, me interesa mucho lo que acaban de decir ustedes. O sea, Pony M tampoco eran sus voces las que actuaban. No, en absoluto. El cantante no era él, era la voz de Frank. Y Frank quería cantar de fondo, pero él ni siquiera habla inglés. No puede cantar en inglés, pero quería involucrarse. Y la gente decía, pero ¿quién es este gran creador? ¿Quién es la gran estrella? Caramba. Y le dijimos, estamos hartos. Y ahora hemos escrito nuestro propio álbum, que hemos escrito nosotros enteramente, porque estábamos hartos. Supongo que Madonna sí que canta con su voz, ¿no? Imagino yo. ¿Sí o no? Bueno, seguro que sí. Seguro, ¿eh? Oiga, ¿creen ustedes que el público les va a perdonar? Creo, sí, porque esto lo hemos hecho por nuestros fans. En la industria la gente sabe que Frank tiene un problema mental y la gente sabe que nosotros realmente queremos cantar, que hemos sido nosotros quienes lo hemos dicho esto. Porque le dijimos a Frank, ¿por qué nos estás destrozando nuestra dignidad? Nos tratas como muñecos, queremos ser nosotros. Oiga, y ustedes habían comprado casas y coches, ¿no? Ya con los royalties. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, todo esto, la verdad es que tampoco ganamos tantísimo dinero. Porque Frank se llevaba mucho porcentaje. Nosotros, en realidad, le hemos llevado a los tribunales porque nos debe 6 meses. O sea que en realidad estamos en una situación muy difícil porque tenemos esta pleito en marcha, tenemos una gran compañía de producción, hay que pagar muchísimo dinero y es un momento muy difícil porque para nosotros. ¿Ustedes cobraban por meses como un sueldo?
No, I didn't give Frankenstein. No. Bueno, no, 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 al revés. Quiero decir que nosotros tenemos una empresa y tenemos empleados a quienes hay que pagar mensualmente. No es que seamos muy ricos, tenemos dinero, pero gastamos mucho también. Oiga, oiga, ¿y qué impresión les va a dar a ustedes ahora ver que por televisión salen otros dos cantantes llamándose Milli Vanilli? Estos individuos son pues muy agradables. No es culpa suya. Es que Frank es un individuo realmente muy ambicioso. La ambición le mata. Quiere ganar muchísimo dinero. Y ahora por eso lo está intentando con esos otros dos. Me encanta que hayamos podido demostrar que el corazón de ustedes es enorme y que podamos demostrar que también ustedes cantan. Porque a partir de ahora, si no son Milli Vanilli, ¿qué van a ser ustedes? ¿Con qué nombre van a actuar? Somos Rob y Fab. Que es un nombre auténtico. Exacto. Pues este será el momento, señoras y señores, de escuchar, después de conversar con ellos, la música de Rob and Fab. Gracias.